Hello, hello. Hey guys, can you hear me? Hello. Hola. Good evening. Thank you, Ricardo. Good evening. Hello. Yes. Good evening. Teacher. Good evening, teacher. Evening. How are you guys? How are you today? I find very nice. Awesome. I'm happy to hear that. Me alegra escucharlo. ¿Qué tal el resto? What about the rest? How is everybody? I'm fine. Amazing then. Thank you, Ricardo. Okay then. Awesome. So I'm happy that everybody's here already. So let's go ahead and start. Just before we start with the class, I would like to know if you have any questions regarding the platform, the knowledge checks, or any specific content from the platform that you would like to go over. No sé si hay algún, tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma, algún contenido que hayamos visto y que todavía no esté claro, lo podemos revisar ahorita. O si tienen algún, alguna situación con algún knowledge check, también lo podemos revisar. ¿Todo bien? I have a question, teacher. Yes, go ahead. Teacher, yo tengo una duda en cuanto a responder acerca de las propositions. Que en algunos casos, al momento de responder, veo que dice de are o is. Entonces, no sé cuál es la diferencia entre are e is para responder con las propositions. Eso. Voy a compartir la pizarra con ustedes. Vamos. ¿Es esta, se recuerda en qué sección está esto? En la 2.10, creo. Las prepositions. Voy a le digo al teacher, por favor. ¿Verdad? Ya le digo cuál es. A ver, es que no le escuché. Quiero ver. Pero creo que es en la 2.9. Vamos a ver. No, eso creo que lo vimos con la teacher anterior. Que en, cuando, como yo vivo, estuve copiando lo de la plataforma y lo de la clase. Que ah, en ok. Línea. Sí. Entonces, en algunas ocasiones decía: on the table is a case. Ya lo entendí. Ah, en la 2.10, ya me acordé. Ajá. Sí, es la punto 10. 2.10, punto 10, le digo. Lo siento. Vaya, podemos ver eso ahorita. All right. So, porque the, are e is, al momento de traducir, es lo mismo, ¿verdad? Está o esta. Sí, y hay una diferencia con eso. Lo vamos a ver ahorita. Voy a poner primero, vamos a escribir. Solo quiero ser grande esto. La diferencia, antes de ver lo de in, on, under, next to, vamos a ver lo de is and are. ¿Cuál va a usar? ¿Cuándo vas a ver cuál usar cualquiera de estas? El is lo vamos a utilizar cuando hablemos de una, de una sola cosa. That means singular, a singular thing. Por ejemplo, un libro. Un libro. Es un, es singular, ¿verdad? Is, ay no me escribe. Is this a book? Mayúscula. Vamos a poner a la par mejor. Singular. Is this a book? Solo uno. Are. Este sería el plural o plural. Are these books? Y si se fijan también, eso tiene que tener mayúscula, esa. Esto y esto cambia. No recuerdo si fue como, yo creo que a ustedes no les mostré esa parte. Alguien sí me recuerda, porque creo que fue con la clase de las 9, que les enseñé la diferencia sí, entre este y este. Ah, el this no se preocupe. Es esto, el this es estos.
Exacto. Entonces funciona igual. Is and this, estas dos generalmente van a ir de la mano siempre. Cuando estamos aprendiendo. Exacto. Una sola cosa. Digamos, si le quiere dar el nombre gramatical, sí, es singular, pero también lo puede decir una sola cosa, significa lo mismo. Lo mismo con are these. Estos dos, vamos a poner en amarillito, generalmente van a ir juntos, y estos dos generalmente van a ir juntos. ¿Por qué? Porque estos son plurales y is and these son singulares, ¿verdad? Entonces así quedarían. ¿Cuándo vamos a utilizar is? Cuando nos queremos referir a una cosa. ¿Cuándo vamos a utilizar are? Cuando hay dos o más cosas. Porque no es exclusivo solo para dos cosas. Es a partir de dos o más. Dos, cinco, diez, quince. Sí, todas las cantidades. El is y el this solo es para una sola cosa. Ahora, si quieren vemos lo otro antes de practicar las preguntas. Esto sí no, yo me acuerdo que yo no se los he dado, no sé si lo practicaron con la otra Miss, de la diferencia entre las preposiciones. ¿Sí lo practicaron? Sí, teacher, un poco lo practicamos. Ah, vaya, no sé si gustarían practicarlo o nos vamos de un solo a la práctica ya. Estaría bien practicarlo. ¿Sí lo practicamos? Sí, teacher. Chivo, entonces. Se explica de otra forma diferente. Chivo, entonces, lo vamos a ver ahorita. Ahora, hay un montón de preposiciones que pueden utilizar. Vamos a poner las que están en la plataforma. ¿Quién se recuerda cuáles están? Está in. In. On. Uh-huh. On. Uh-huh. Under. 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 Next to. Behind. 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 Next to. In front, between, in front of, above, below, thank you, y creo que solo esas, quiero ver, in front of, sí, solo esas aparecen en la plataforma, chivo, entonces, y por cierto, voy a poner esta a la par de esta, ya van a ver por qué. Y esta a la par de esta. Now, who remembers what is in? ¿Quién se recuerda qué es in? Sobre. In sobre. La siguiente es sobre. Adentro. Vamos a adelantarnos todos. Es adentro. Y esta es sobre. Perfecto. Ahora, above. Antes de continuar con las demás, me quiero concentrar en estas dos y estas dos. Now, on and above, en español, a la traducción me refiero. Es la misma palabra. Puede ser sobre o encima, ¿verdad? Aquí también hay personas que lo traducen con la palabra encima. Esto también se puede poner la palabra sobre o encima. ¿Cómo yo les recomiendo que hagan diferencia de on and above? ¿Qué tengo cerca de mi escritorio? Quiero ver. Voy a agarrar un lapicito que tengo por aquí. Voy a revisar. Ok. Ahora, digamos que tengo ese lapicero. Y digamos que mi celular es una tablita. On es cuando el lapicero está tocando la superficie. Casi no se ve. No sé si lo logran ver ahí. Está tocando la superficie del teléfono. Sí. On, yo les recomiendo que lo utilicen cuando hay cosas literalmente encima de otras cosas. Por ejemplo, si ustedes dejan las llaves en la mesa y le preguntan, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Ah, they are on the table. Right? Ya se sabe que están literalmente puestas en la mesa. What is the alcohol? Right? Hoy que nos tenemos que andar poniendo alcohol, gel, a cada rato. What is the alcohol? Oh, it's on the table. It's on the kitchen. It's on the, etc. Right? Ahí donde ustedes lo guardan. Porque hay una superficie tocando otra superficie. ¿Cuándo les recomiendo que utilicen above?
cuando algo está encima de algo, pero no se está tocando. Un ejemplo. ¿Qué tal que yo estoy sentada acá y arriba de mí hubiera un televisor? Yo no estoy tocando el televisor, pero está encima de mí, ¿verdad? O el techo de nuestras casas, no nos vayamos tan lejos. El techo de nuestras casas está encima de nosotros, pero yo, por ejemplo, soy chiquita y no puedo tocar el techo, right? So the roof is above me. Vamos a poner esos dos ejemplos. El primer ejemplo aquí. The roof, o sea, roof significa techo. Is above me, ¿verdad? El techo está arriba de mí. Arriba también puede ser. Hay un montón de sinónimos, por cierto. On, the keys are on the table. Están en la mesita, ¿verdad? Ahorita me acabo de dar cuenta que estaba en silencio, perdón. En under y below funciona casi igual. Ahora, hay personas que le hacen más diferencia a under y below, pero no hay que complicarnos tanto tampoco. También para la traducción se traducen de igualita manera. Debajo de. Debajo de. ¿Cuál sería la diferencia? Que el under no siempre se van a estar tocando las dos superficies. Ahora, estas dos sí pueden funcionar como sinónimos. Under, por ejemplo, what is your dog? ¿Tienen mascotas ustedes? Yes. Yes, teacher. Sí, o si no tienen, yes, ustedes han visto el ejemplo. Awesome, thank you. Generalmente cuando uno está... no sé, en la cocina, preparando algo, los perritos, bueno, mi perrito me anda siguiendo siempre, pero el perrito de mi hermana, por ejemplo, siempre está debajo de la mesa, no sé, quizás encuentre bien fresquito ahí. So, I will say, what is the dog? ¿A dónde está el perro? Oh, it's under the table, right? Está debajo de la mesa. Ahora, a lo que quería llegar, perdón, creo que le di muchas vueltas, que under... hay personas que lo ocupan para cosas tangibles y hay personas que ocupan el below para cosas intangibles. ¿A qué me refiero con intangible? Por ejemplo, vaya en los trabajos. Está el supervisor y está el trabajador. The worker is below the supervisor, right? Por ponerlo de cierta manera, el trabajador está debajo del supervisor. O... el supervisor está debajo del gerente. El gerente está debajo del presidente de la empresa, ¿verdad? Pero lo pueden ocupar también de manera tangible. Por ejemplo, para dar direcciones. ¿Cómo lo utilizamos para dar direcciones? You go, ¿cómo es que me dijeron que lo podemos utilizar? Porque esa la utilizan ya en el inglés hablado. Hay gente que dice... cuando es un edificio de varios pisos, por ejemplo, en Metrocentro. Metrocentro hay lugares donde hay dos plantas y hay lugares donde hay tres plantas. Hay personas que le pueden decir, what is the Dollar City? Me lo voy a inventar porque el Dollar City está el solito allá, pero digamos que está debajo de algo. Oh, Prisma Moda está debajo del Dollar City. So, Prisma Moda is below Dollar City, right? No es que está subterráneo la tienda, pero está literalmente debajo de otra tienda. No sé si me explico. Sí, yo sí pienso quizás como que yes, under teacher. Es lo que puedo tocar y belong es lo que no puedo tocar. Ajá, si le queremos, entiendo. Exacto, si le queremos poner, digamos, me fue hasta abajo. Esto es como lo tangible, lo más cerca también. Vamos a poner coma, lo más cerca. Por ejemplo, un perrito, the dog is under the table, ¿verdad? Oh, y eso lo podemos decir intangible o lo que no está cerca o lo que está lejos, voy a poner.
is my mother, is below. Right? Entonces, son cosas así. O sea, al final las tiendas las podemos tocar, pero si lo queremos, si queremos darle direcciones a alguien, no podemos ir y decirle, aquí está Prisma Moda. No, ¿verdad? Solo le señalamos. Prisma Moda is below Dollar City, right? También lo pueden ocupar de manera intangible. Puedo decir aquí, the dog is below the table. Pero se escucha raro por lo mismo, por la connotación que le dan las personas. De usarse, sí se puede usar, pero se escucha extraño. ¿Está incorrecto? No, pero se escucha extraño. No sé si me entienden en eso. Como por ejemplo cuando alguien dice murciélago. Hoy ya es correcto decir murciélago porque ya lo autorizó la Real Academia Española. Pero no se siente extraño que alguien dijera murciélago en lugar de murciélago. La verdad que sí. Mal chiste. Sí. Mal chiste, ya sé. Pero a eso me refiero. Está correcto, ¿verdad? O como decir, imprimido. Ya está aceptado en la Real Academia Española. Pero la gente se siente extraña decir imprimido. Dicen imprimir, ¿right? Y es lo mismo acá. Pueden decir below, that's okay. Pero se recomienda mejor decir abajo. No, porque igual no sé si es, se puede decir aeropuerto y o aeropuerto. Se no sabía. Ajá, bueno, es que se viene una serie colombiana y así dice, vamos a aeropuerto. Yo me considero lo correcto, aeropuerto. Ay, extraño. Es bien raro, pero ajá. Exacto, entonces nos parece extraño, pero no quiere decir que esté incorrecto, ¿verdad? Entonces es mejor utilizar lo que las personas ya están ocupadas, o acostumbradas, perdón, a ocupar. Las continuamos entonces. ¿Alguna pregunta con estas cuatro? On, above, under, and below. No, teacher. Sí. No, teacher. Perfecto, entonces. No, teacher, y todo claro. Sí, entonces. Y ya saben, para traducirlas ocupan cualquiera de estas. Ahí depende cuál palabra ustedes se sienten más cómodos, ¿verdad? Vamos con behind. What is behind? Es atrás de. Ajá, atrás de. Y la gente también dice detrás de. Both are correct. Next to. Al lado de. Al lado de. A la par de. Exacto, también dicen a la par de. Vamos a escribirle aquí. A la par de. O también junto a. Ajá. Junto a. Between. What is between? Entre medio de. Ah, entre medio de. O hay gente que dice en medio de. Y la otra que escuché ayer fue. No, no me acuerdo. Pero esas dos se dicen. In front of. ¿Cómo lo podríamos traducir? En frente de. Enfrente de. Enfrente de. Ahí está, perfect. So these are the ones that you will use. Es más, hasta estas, hablando acerca de direcciones, todas estas también se ocupan en direcciones. No solo para decir dónde está ubicada algo que nosotros querramos saber, a dónde están ubicados geográficamente las cosas, las ciudades, por ejemplo. Lugares turísticos o lugares de interés, ¿verdad? Todo eso lo podemos ocupar en un montón de escenarios, right? Esto lo voy a copiar y se lo voy a mandar al WhatsApp. Denme un momentito. Ahí está. Awesome then. So, do you have any questions? ¿Quisieran que pusiera un ejemplo con cada una? Aunque sí. Poner ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo entonces. Pero nos vamos a tener que imaginar porque por motivos de derechos de autor no puedo poner ninguna imagen. Así que me disculpo con ustedes. Vaya, ya sé qué vamos a usar. La mayoría conoce Metrocentro.
El Salvador del Mundo. Vámonos al Salvador del Mundo mejor. So, El Salvador del Mundo has many places where you can go and many streets where you can go through, right? El Salvador del Mundo tiene un montón de lugares de interés, de trabajo, parqueos, restaurantes, etc. Hay callecitas también por las que podemos pasar. So, vamos a imaginarnos ahorita. Digamos que nosotros estamos parados en la Plaza Salvador del Mundo. Y estamos viendo, quiero ver hasta dónde estamos viendo. Estamos viendo hacia el McDonald's para que todos pongámonos de vista para el McDonald's. So, como estamos nosotros viendo para allá, y quiero decir, McDonald's está enfrente del Salvador del Mundo. ¿Cómo lo diría? McDonald's in front of El Salvador del Mundo. Ajá. Is in front. Awesome. Ahí está, perfecto. Y eso es todo. McDonald's is in front of Salvador del Mundo. No, ya he visto el mensaje de Karen. Sí, adelante de también aplicaría. Lo vamos a agregar. Aquí then. So, McDonald's is in front of Salvador del Mundo. Now, I remember there is another restaurant near McDonald's. Recuerdo que hay otro restaurante también cerca de McDonald's. Creo que Panda Express. Panda, es correcto. Next to the McDonald's. Amazing. Vamos a poner ese. ¿Cómo diría la oración entonces, Memphis? McDonald's next to the restaurant Panda. Ajá. Panda Express. Perfect. Vamos a ponerle restaurants. Perfect. McDonald's is next to Panda Express restaurant. Amazing. Quiero ver. Vamos a utilizar. Ay, me cayó una basura en el ojo, perdón. Quiero ver. Between. Vamos a ver qué otra cosa hay por ahí. ¿Torre telefónica? Uh-huh. La torre telefónica. Está en medio de otras dos torres. No sé si conocen el nombre de esas torres. Sí, Concentric. Perfect. Entonces, ¿cómo serían la oración? Telefónica Tower, en este caso Torre sí se traduce a Telefónica, no porque es nombre propio. Le puedo ayudar, le voy a dar copia. Telefónica Tower. Is my work. Oh, really? ¿En serio? Yes. Amazing then. Ah, pues en este caso en inglés, Telefónica no se traduce porque es el nombre de la empresa, pero Tower sí se traduce porque es un nombre en general, ¿verdad? Ah, Torre. Exacto. Concentrics. Concentrics and on site. Perfect. And sites. Awesome then. Telefónica Tower is between Concentrics and Sykes. Amazing. Quiero ver behind. Vamos a utilizar next to, ya lo usamos. Between también, in front of. Vamos a utilizar behind. Este. Ajá. Ah, no. Con sí, dígame. Ajá, con I podemos utilizar Crowley. Crowley. Ajá. ¿Cómo sería la oración? Crowley in. In, is in Teleperformance Tower. Okay.
That's correct. Crowley is in... Porque está dentro del actor, ¿no? Adentro de la torre de teleperformance. Ajá. Uy, me faltó la R. That's correct. Crowley is in teleperformance tower. ¿Y saben qué otra palabra también se puede, puede ser sinónimo de in? Inside. Y es lo mismo, adentro. Pero ahorita solo me ocuparé el in. Por si ven la palabra inside, significa lo mismo. Amazing. Another example that you can give me? Por ejemplo, el último. Y de ahí continuamos. Vamos a ver si me acuerdo. Quiero ver. Behind. ¿Puedo poner el ejemplo del centro de operaciones de Banco Agrícola? Center sería. Ajá, ajá. Ah, ese no le dicen centro financiero. Creo que sí, ¿verdad? No. El que de centro financiero es el que está por galerías. Y esa es la torre de tower del centro de operaciones. Ah, vaya. Entonces, centro de operaciones se dice headquarter. Headquarter. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Centro de operaciones. Me he visto como unas películas de espías que dicen the headquarters. Y hay gente que lo contracta HQ. HQ. También lo pueden ver así. Okay. Headquarter. Aunque esta Q no se pone en mayúscula, pero si lo quisieran contractar, se pone HQ. Y significa lo mismo en español, centro de operaciones. Ah, ¿cómo quedaría la oración? Okay. Uh-huh. Is in, next to, dive in the tower. Perfect. Tower. ¿Vieron lo que hice aquí? Puse... apóstrofe S. ¿Se recuerdan qué significa esta apóstrofe S con, cuando va a la par de un nombre? Yes, pues porque sí. No termina con eso. Ajá. ¿Cuál? Ahorita me acabo de acordar que no le puse de qué estamos hablando. Agricola Bank Headquarter, perdón. Solo puse Headquarter. Ok. Y como dijo, no escuché, no vi quién fue, pero es correcto. Es posesivo. La torre de la vivienda. ¿Sí? En español ya le damos esa preposición de propiedad, de posesión. ¿Torre de quién? De la vivienda. En inglés, como no está ese de para decir que eso es posesivo, se le pone apóstrofe S. Al nombre de lo que nos estamos refiriendo. En este caso, nos estamos refiriendo al banco de vivienda. Right? It's next to the vivienda's tower. Everything good? ¿Vamos bien hasta ahorita? Y si no le ponemos el apóstrofe S, lo estamos haciendo como que no fuera posesivo. Sí, y no estaría correcta la oración, porque sí tenemos que decir... tenemos que denotar, perdón, esa es la palabra que andaba buscando, tenemos que denotar de qué es la torre a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí, yo por eso me corregí, porque solo puse headquarter, pero centro de operaciones de quién o de qué estamos hablando, porque ahí hay varios, ¿verdad? Agricola Bank, Agricolas, y fíjense que aquí también me tengo que corregir, Agricolas Bank Headquarter. El centro de operaciones del Banco Agrícola, ¿verdad? ¿De quién es el centro de operaciones? Del Banco Agrícola. Y lo mismo tengo que hacer allá. ¿De quién es la torre? Del de vivienda, del Banco de Vivienda. ¿Sí? Yes. Awesome then. Any questions with this? ¿Alguna pregunta? Not. No, teacher. No, teacher. No questions. All right, then. In that case, let's continue. Ya le puedo enviar de una vez esta imagen para que puedan copiar después. Porque voy a borrar ahorita la pizarrita y vamos a ver
las preguntas que les traigo. Ahora, más o menos vimos el día de ayer las yes and no questions, right? Yes and no questions. En español las conocemos. ¿Quién sabe cómo las conocemos en español? Preguntas cerradas. Perfecto. Preguntas. Awesome. Preguntas cerradas. Yes and no. Por ejemplo, si yo les digo, are you a woman? Le pregunto a Ricardo. Él me va a decir que no. Right? No. Are you a scientist? ¿Tenemos algún científico aquí? Tal vez no estoy metiendo ahí. No, no le estoy regando. Oh, yes, no. ¿O no. ¿Alguna profesión? No, all right. Y yo les pregunto, are you a scientist? You will answer, no, I am not. ¿Cómo podríamos responder estas preguntas? Si es sí, y es la pregunta está dirigida a nosotros, vamos a utilizar el pronombre I de yo. Yes, I am. Y ahí termina. Si es siempre para mí la respuesta, sería, y quiero decir que no, no, I am not. También, solo la negativa la podemos contractar. No, I'm not. Solo la negativa. Ahora, si yo le estoy preguntando a Beatriz algo de Kenia, is she, por ejemplo, is she a doctor? Y digamos que ella sí es doctora. Voy a decir, yes, she is. Porque estoy hablando de la otra persona, la tercera persona. Y lo mismo aplica para el he. Yes, he is. Pero digamos que no es así. Entonces me van a decir, no, she's not. Y también la contracción, pero solo en negativo, no. Y para tercera persona hay dos maneras que los podemos contractar. Lo voy a poner aquí abajito para hacerlo más grande. No, she's not. Y la otra es, no, she isn't. All right. Para negativo de tercera persona, de estas tres maneras pueden responder. All right. Aquí. Ahora, ¿pueden hacer preguntas en colectivo? Sí, pueden hacer preguntas en colectivo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo les pregunto, are we ready to start the questions? ¿Estamos listos para comenzar las preguntas? Me estoy incluyendo yo, si se escuchan, porque estoy usando el we. Are we ready? O por ejemplo, cuando los locutores dicen, are you ready? Right? Ya está. Es una, ¿cómo le dicen esas preguntas? No me acuerdo. En español tiene un nombre todo extraño. But, like a little bit eloquent, right? Are you ready to start the questions? The questions. Yes, we are. No, we are not. Or no, we are. Así que así podrían responder a estas preguntas que les mandé. Por cierto, estas se las mandé al WhatsApp para que, porque como nos vamos a ir a practicarlas, la pizarrita se va a borrar. Sí quiero que practicáramos, si ustedes quisieran, la pronunciación de las preguntas. No sé si están de acuerdo, antes de que vayan a preguntarlas. Yes, teacher. Yes, right, yes, okay. So it's up to you if you want to open the microphone. It's okay if you want to start, if you want to be muted. So it's up to you. Está bien si quieren tener apagado el micrófono o si lo quieren encender, no hay problema. So repeat after me. Are you ready to start the questions? Are you ready, to start the questions? Perfect. Are you nervous? Are you nervous? Yes, me van a decir. No, mentiras. Are you busy? Are you busy? Perfect. Are you from Chalatenango?
Are you from San Salvador? Are you from San Salvador? Perfect. Are you from Sonsonate? Are you from Sonsonate? Awesome. Let's go with the next one. Are you happy? Are you happy? Perfect. Ojalá y la respuesta de todos sea sí. Yes, I am happy. Vamos con la ocho. Is he a doctor? Is he a doctor? Ahora vamos con she. Is she a doctor? Is she a doctor? Amazing. Are you tired? Are you tired? Are you married? Are you married? Perfect. Are you cold? Are you cold? Are you a teacher? Are you a teacher? Perfect. ¿Quisieran decirle una vez más y luego nos vamos? ¿O ya quieren ir a practicar? Yeah. Es una democracia, los estoy dejando decidir. Ya hay que ir a practicar. Vaya, chido, entonces. Ah, pues ya les mandé las preguntas al WhatsApp. Y ahorita creo la sección de grupos. Quiero ver, mañana... No sé si van a escribir las respuestas. Si no le escriben, no se preocupen. Pero para que tengan el tiempo suficiente, hoy no vamos a hacer exposición. Lo vamos a hacer para las personas que quisieran participar el día de mañana. ¿Okay? Porque mañana recuerden que vamos a resolver el examen de medio curso. So I will create 5 groups. Voy a crear 5 grupitos. Ahorita tendría que aparecerles ya el mensajito que se unan. Por favor, acéptenlo. Y ahorita los visito en los grupos. Let's go practice. Hi, how are you? I'm fine. Can you listen to me? Yes, listen. Okay, thank you. If you want, you start with the question. Okay. Yes. Are you nervous? No, I am not nervous. Fatima, are you nervous? No, I am not. Very good. And you? No. I am not nervous. Are you happy? Yes. Yes. Very happy. Yes, me too. And you? Are you from Chalatenango? I am not. I am not. And you? JC, are you married? No. No, I'm not. I'm not nervous. Is she a doctor? Cansada. No, I'm not.
No, I'm not. Okay. I am happy. Are you married? Married. No, I'm not. I am single. Okay. Are you cold? ¿Tienes frío? You, yes, it is. Okay. Are you teacher? No, I'm not. Okay. Yo creo que voy yo. Okay. Are you ready to start the equation? Este teacher, allí usted dijo que se usaba el we como yes, we are. O lo puedo decir, I am ready. No, como yo lo estoy haciendo como singular. Solo para mí, va. Ah, solo para ti. Ok, entonces sí, I am ready. El we, le hice el ejemplo por si quisiera hacer una pregunta. En colectivo, ajá. Ok. O si no, igual para que avancemos, yo puedo hacer las preguntas y cada quien va respondiendo una por una. O también. También así, o sea, decir. Sí. Si no hay problema. Entonces sería... we are ready to start the equation, students. Yes, we are. Te estás preguntando en general. Ah, en general, sí. Ah, sí. Todos, ok. Sí, te estás preguntando en general. Sí. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Para preguntar para todos sería we are no, nervous. Así está bueno como we are nervous. No, al re, are we? Are we? Oh my god. Are we nervous? No. No, I am not. No, I am not nervous. No, I am not nervous. Are we busy? No, I am not. No, I am not busy. And Jacqueline Campos, are you from San Salvador? No, I am not. I am from... Ah, hola, Dios. Jonathan. ¿Cuántos años tienes? 26 years old. Okay. Veronica, how old are you? I'm 34 years old. Sería 30, sería 30, ¿verdad? 34. Sí, 34. Yes. Another question? No hay más preguntas. No. ¿Ya las terminaron? Pueden crear un poquito, pueden crear más con la misma fórmula que les di, que es, digamos, si es pregunta, comienza primero el verbo to be, are or is, ¿verdad? En este caso generalmente siempre es are, porque son preguntas personales. Luego el pronombre, que en este caso es you, si quieren se los pongo en el chat. Ya are, you, y el complemento. El signo de pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, are you students? ¿Son estudiantes en este momento? Sí, porque están estudiando inglés, ¿verdad?
Okay. Are you a father? Si tienen hijos. Are you a father? O are you a mother? Si tienen, si es madre o padre, ¿verdad? Are you, quiero ver qué más podrían preguntar. Are you a bus driver? Pueden preguntar profesiones. Are you a pilot? Are you, ¿qué más podemos preguntar? ¿Cómo sería para preguntar por contador público? Oh, are you an accountant? Accountant. Are you an accountant? Si es contador. O si no es contador, ahí estás. Sí o no, ¿verdad? Quiero ver qué otra pregunta podría ser. Are you... Ah, algo más que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Are you afraid of COVID? ¿Tiene temor al coronavirus? Personalmente sí. Por eso me ando lavando las manitas y echándome alcohol. Y con las mascarillas cuando salgo. Creo que más podrían preguntar. Are you vaccinated? Si ya se pusieron la vacuna. Vaccinated. Si no se la han puesto, póngansela. Es gratis. Sí, en otros países. Bueno, en Estados Unidos tienen que pagar. Mi tío tuvo que pagar. So, hay que aprovechar. Está siendo gratis. Pueden continuar con esas. Ok. Digo, y si no, pueden crear más ustedes. Pueden preguntar por profesiones, por la familia. Y hay muchas preguntas que podríamos hacer, pero pueden comenzar con esas. Okay. Yo lo que estoy viendo, Verónica estaba con ustedes, ¿no, verdad? Porque vi que se salió alguien. Sí. Era Verónica, no recuerdo el nombre de ella. Sí, Verónica. Ah, vaya, ah, pues la voy a mandar de regreso para acá, porque ahorita acaba de entrar. Bueno, ahorita viene ella. Voy a ir al grupo 4 y si tienen preguntas, me avisan. En la parte de abajo pueden ver el símbolo de pregunta y yo puedo regresar. Ok. Hello, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron las preguntas? Hola, hola. Hola, teacher, yo sí. Ah, bye, chivo. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo vamos? Bien, ya lo terminé. A ver, chivo, ¿ya compartieron las respuestas o aún no? No, aún no. Vaya, me gustaría que las compartan para que comencemos a practicar el speaking. Me avisan si tienen preguntas. Voy a ir al grupo 5 rapidito para ver cómo van. Regresamos más o menos en 5 minutos a la sala principal. Hello, teacher. Hey, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Ya terminamos las preguntas? Have we finished? Yeah. Awesome. ¿Ya compartieron las respuestas? Yes. Yes. Awesome. Yes. Vaya, chivo. Más o menos en 5 minutos regresamos. En este caso, les recomendaría que pueden crear más preguntas. Les voy a compartir la fórmula para el chat de Zoom. Como son preguntas personales, vamos a ocupar esa de que comienza con el verbo to be, en este caso es are, y el pronombre you,
por lo mismo que les dije, que son preguntas personales. Y el complemento y el símbolo de pregunta. Por ejemplo, les di a otro grupo estas preguntas de acá. Pueden preguntarles, preguntarse entre ustedes. Are you a student? Yes or no. En este caso, digamos, si estamos estudiando, están estudiando inglés, la respuesta puede ser yes, I am. Yes, I am a student, right? Are you a father? Si tiene hijos, ¿verdad? Si son papás o si son mamás, are you a mother? Pueden preguntar cualquier profesión que se les venga a la mente. Por ejemplo, are you a bus driver? Are you a pilot? Are you an accountant? Accountant es contador. O por ejemplo, lo que les dije a ellos también con la situación que tenemos ahorita del coronavirus. Are you afraid of COVID? ¿Tienes temor del coronavirus? Are you vaccinated? ¿Te has vacunado? ¿Verdad? La vacuna del coronavirus. Right? Yes or no. Ya sea por A o B motivo. Pueden decir yes, I am vaccinated. Or no, I am not vaccinated. Y si no se han vacunado, vacúnense. Yes, es gratis. Sí, a mi tío en Estados Unidos le tocó pagar por la vacuna hasta donde me dijo, creo, no me acuerdo. Yo creo que sí, no sé si me mintió. So, yes, hay no, que aprovechar. Lo van a hacer como obligatorio ahí. Sí, ya es obligación, por ejemplo. Ah, aquí también creo que lo quieren hacer obligatorio. Sí, es obligatorio. Ya ahí es obligatorio, trabajo, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, yo ya me vacuné, quiero ver, no me acuerdo cuándo me vacuné, pero fui de las primeras porque como estaban uno de los profesores que iban a vacunar a los profesores primero también, ya me vacuné, me dolió. Pero, no, sí, pero a mí porque me dan miedo las agujas, no porque me dicen que no, que, o sea, el pinchoncito no me dolió, la señora tenía bien suavecita la mano. Ah, sí, pero, tenía, ¿vale? Sí. Como cuando uno hace ejercicio. Sí, me dolió. Y más que yo duermo de ladito y dormí del lado de la vacuna y dormido sentí el brazo el día siguiente. Ay, bien chistoso. Solo cosas raras me pasan a mí, la verdad. Vaya, podemos practicar esas más o menos unos 2 minutos. En unos 2 minutos regresamos a la sala principal. You're welcome. Ok. Oh, are you a student, Tatiana? Yes, I am a student. Okay. Are you a mother? ¿Quién, yo o quién la pregunta? You, Tatiana. I'm not mother. Okay. ¿Alguien más que quiera participar? Roberto, are you father? Yes, I am. Yes, I am father. Lorena, are you a story? Yes, I am. Are you a pilot, Roberto? No, I am.
Hi, teacher. Hey, Ricardo. Awesome. I think everybody's back. Creo que ya todos regresaron. Déjenme regresar. Oh, sí, perfecto. Okay. Awesome then, guys. How do you feel practice? ¿Qué tal es la práctica? ¿Cómo la siguieron? ¿Cómo la sintieron? Perdón. Good, good. Good? Amazing. Muy buena. La verdad, lo que vamos a aprender creo que mucho es como la pronunciación de cada uno. Porque una cosa es como escuchar su acento y escuchar a otro compañero como, como lo real. Y eso es interesante. Exacto. Exactamente. Eso es mi objetivo personal, ¿verdad? De que alrededor del mundo vamos a escuchar tantos acentos diferentes. Es más, no nos vayamos tan lejos. Del español tenemos un montón de acentos diferentes de todos los países. Y hay acentos que yo no los entiendo del español. Ya no digamos del inglés. Lo que tenemos que hacer es continuar practicando hasta que la mayoría de acentos los entendamos, ¿verdad? Y también que vayamos desarrollando nuestro speaking, ¿verdad? Nuestra habla, porque hay pronunciaciones del inglés que son más suaves que el español, ¿verdad? Por ejemplo, la R no se pronuncia tan fuerte. Y hay palabras que son más guturales, o sea, de la garganta, que como nosotros las decimos en español. So that's the point, that you listen to other people, to other accents, besides my accent, ¿verdad? Que escuchemos a otros acentos aparte del mío, y que también ustedes vayan desarrollando su propio vocabulario. All right? So, is there any questions before we go? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? No. No, teacher. Okay then. So, not. Perfect then. So, in that case, I'll see you tomorrow. Recuerden que mañana vamos a resolver el examen de medio curso. Si tienen alguna pregunta, también la podemos resolver el día de mañana. Y así quedamos entonces. Ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer por WhatsApp. See you tomorrow, guys. Take care. Have a good night. Bye. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. Take care. Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye, Roberto. Bye-bye.